venezolano. El segundo de esta serie, ya son dos para el equipo de Bucaneros. Bandeja frente a Pepito Salcedo. Muy buena la asistencia para Luis y son dos. Rápidamente la ofensiva. Bayona posteando a Jack. Lanza el gancho y muy bien Bayona. Dos puntos también para él. Igualando un récord que es del propio Jack Martínez de más rebotes en un cuarto en ronda eliminatoria. Aquí dos puntos para Carlos Cedeño. Tiro de no es lo mismo. Y si lo que se busca es desarrollo, entonces... Claro. Además que se la pone muy fácil a los equipos. Ahora aquí el triple, ¿no? De Jordan Zamora. El baloncesto es lo que nos gusta. Dijo de Julio, el asistente. Hay fuertes. Bueno, aquí corta la pelota con la presión. Funciona. La presión defensiva de Trotamundos y Robert Glenn anota dos puntos más para el equipo de... Morillo, Salcedo, Glenn, Salcedo, el dame que te doy, foul y vale. Foul y ya que está en la postemporada, de acuerdo a los tiempos, que eso sí, van a estar justicos. Pero vamos a esperar qué pasa cuando aquí vemos los puntos. Una pequeña fractura, no es fácil, en ningún esquema de algún equipo, tú planificas las lesiones de tus dos pilotos. En todos los deportes, ¿eh? Siempre hay imponderables, sobre todo este equipo de Guaro que comenzó con tantas expectativas, ¿no? Tan altas. Vale, dos para Jack Martínez. Llega. Sale de la cortina Zamora. Otra vez Jack. Zamora. Muy bien, Jordan Zamora. Anota dos puntos, los primeros para el conjunto. Jugando en Israel. 15,1 puntos por partido para Jordan Zamora. Una primera mitad floja, pero están levantando. Todo red para Margarito Cedeño. A Venezuela, sobre todo lo que yo siempre digo, respetemos los semáforos. Es muy simple, señores. Respetemos los semáforos y nos irá mejor. Dos. Margarito, cortina de Bayona. Penetra Margarito. Muy bien, frente a Jack Martínez y son dos más. No puede esperar el tiempo de televisión Jorge Arrieta y decide pedir la pausa, ¿no? Busca la cortina Cedeño de Bayona. Penetra Margarito y son dos. Y señores, Jack en el poste. Último minuto ya. Impresionante. La especialidad de la casa, Jack Martínez. Ya. Robert Glenn afuera para Vargas. Rota muy bien el balón. Trotamundo Zamora de tres. Todo red para él. Jack. Adentro para Glenn. Glenn. Dos puntos para Robert Glenn. Muy bien, abriéndose espacio. En esa zona. Un triple de Frazier. Está ganando Trotamundos. Buen pase ahora de Jack. No puede Robert Glenn. Corta la pelota ahora Zamora. Y es una clavada. Tremenda clavada. Martín Polardo. A correr con el equipo de Bucaneros. Chiquito. Para Frazier otra vez y vale tres. Bueno. El baloncesto. Solo un juego perdido para el... ¿Qué pasa este de Jack? Y Dwight Lewis clava la pelota. Por ahí me preguntaba. En el fondo de Valencia, cortina de Jack, Zamora penetra afuera para Jack, precisamente, de tres. Esta es la daga, creo yo. Lo hace todo, Jack, puntero. Ya se van a dar las manos y este es el marcador final. 83-73, Guillermo, además de los 16 puntos, 18 rebotes de Jack Martínez.